Amigos de Turística, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Puerto Juárez para vivir la experiencia del Canal Pichán 2024. Y claro que sí, vamos a ver qué encontramos. En Puerto Juárez, la magia del Día de Muertos se vive con una intensidad única. Este año, el Janal Pichán, que en maya significa comida de las ánimas, llenó de colores, aromas y tradiciones la costa del Caribe mexicano. Un evento que reunió a miles de personas para rendir homenaje a los que ya no están, pero siguen vivos en el recuerdo. Platícame, ¿cómo te la estás pasando? Excelentemente bien, muy bonito. Es el segundo año que venimos y pues mejoró en comparación del año pasado en cuanto a la organización, más variedad de comida y música, todo muy bonito. ¿Qué te parece este tipo de evento? Súper genial, nunca lo había vivido. En Colombia pues eso no se vive, tampoco es tradición y es súper chévere conocer otras culturas. ¿Qué le puedes decir a la gente que es de fuera y que llegue a ver esto? ¿Cómo los invitarías a este tipo de eventos? Pues yo creo que no tengan miedo de replicar las cosas, porque muchas veces sienten que por replicarlo están haciendo mal, y creo que como mexicanos no nos ofendemos porque lo repliquen. Al contrario, es como un orgullo que les guste y acepten tradiciones. Además, tuvimos la oportunidad de platicar con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta, quienes nos compartieron su visión sobre la importancia del Janal Pichán para la comunidad. Este es el Janal Pichán de Puerto Juárez y tenemos Janal Pichán en todos los municipios. El objetivo es abrazar las tradiciones y en este gobierno le diremos siempre sí a la cultura, sí a nuestras tradiciones y por supuesto sí, siempre sí a nuestro Janal Pichán. Tradición que llegó para quedarse en nuestro Janal Pichán de Puerto Juárez. No se lo pueden perder, de verdad se los digo a todas y todos los cancunenses, está espectacular. Las Catrinas caminaron con elegancia por las principales calles de Puerto Juárez, recordando a todos la importancia de mantener vivas las tradiciones, mientras que los altares de muertos se llenaron de flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar y los alimentos favoritos de los difuntos. ¿Qué te ha parecido la diversidad de gente el día de hoy? El día de hoy pues es increíble la audiencia que hemos tenido y tenemos visitantes no solo de Cancún, sino de otros estados que se vienen a sumar a conocer estas bellas tradiciones que estamos fomentando hoy a través de este Janal Pichán. Oh, it's beautiful. I love Day of the Dead. Me gusta mucho. Es muy bueno. Muy chido. Me gusta mucho. ¿En tu casa hacen este tipo de tradiciones y costumbres? Sí, nosotros montamos el altar de muertos a partir del 27 de octubre, recordando a los animalitos y a ahí a nuestros seres queridos. El evento fue acompañado de música, danzas tradicionales y una rica oferta gastronómica con platillos típicos que forman parte esencial de la ofrenda a los muertos. Una verdadera fiesta para los sentidos que hace de este Janal Pichán una celebración inolvidable. Nuestro patrocinador oficial se llama Can Sport, nos mandó este diseño. Este realmente es el que usa el portero. Nosotros tenemos otra de juego que es negra, pero obviamente está hermosa, ¿no? Así concluye esta edición del Janal Pichán en Puerto Juárez, un evento lleno de tradición, color y emoción. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo más de nuestras bellas tradiciones, solo aquí en Turística TV.